Сегодня 1 июня. В Донецкой Народной Республике проходит акция памяти детей, погибших в военных конфликтах на Донбассе и во всем мире. Эта акция называется «Ангелы». Мы в Венесуэле, находящиеся люди здесь, венесуэльцы, русские, первый раз присоединяемся и скорбим с Донбассом. Это нельзя забыть. Это мы будем помнить вечно. Hoy en Donetsk, hoy en todo el mundo, como en los años de la posguerra, se conmemora este día que fue establecido en el año 1949 por la Federación Internacional Democrática de Mujeres y que empezó a celebrarse el 1 de junio del año 1905. Es decir, ya han pasado 72 años y en el mundo se siguen repitiendo los conflictos. Si en aquel entonces se llevaron a cabo acciones por los niños huérfanos, por los niños damnificados, por los niños heridos durante la guerra, hoy nuevamente nosotros, junto a los pueblos de Donbass, de Donetsk, de Lugansk, elevamos esta acción para conmemorar, para recordar que debemos defender a los niños en los conflictos armados. Esta acción por primera vez se celebra entre venezolanos y rusos en la ciudad de Caracas. Que vivan los niños del mundo. Protejamos a los niños. Una vez más, a defender a los niños de todo el mundo de los conflictos armados, sea en Rusia, sea en Europa, sea en África, sea en América Latina o en cualquier lugar, en cualquier continente.